Estamos con el equipo de conducción del CEDES, por intuición de nuestro director, acá en la unidad de epidemiología del CEDES, dependiente de la gobernación, donde estamos viviendo aún los residuos de un incendio de alta magnitud que nos ha afectado a insumos, medicamentos, material de bioseguridad, jeringas y otros materiales como reactivos para preparación de productos que sirven en la vigilancia, prevención y control de enfermedades del CEDES en el departamento de Santa Cruz. Un incendio de alta magnitud, los expertos están investigando las causas, el origen y además se determinarán los próximos días las pérdidas que se han tenido en este lugar, pero hay que decir que inmediatamente se tuvo conocimiento del evento, nuestro director del CEDES, nuestro secretario y nuestros coordinadores rápidamente dieron la instrucción para que podamos estar en el lugar, evacuar la zona. Somos alrededor de 200, 220 personas que trabajamos en la unidad de epidemiología. Inmediatamente se dio la orden de evacuación, se bajaron las palancas, se llamaron los bomberos y debido a ello es que no hay heridos, no hay afectados en salud producto del incendio. Y la única afectación es material en todo el depósito, ardió completamente y también ha dañado algunas otras estructuras dentro de la unidad de epidemiología del CEDES. Se ha hecho un enfriamiento de la zona, está llegando espuma también de parte de Direna, del COE, para poder extinguir el fuego, pero lo importante es eso, ya no se extinguió, ya no hay posibilidad de que se siga extinguiendo a los vecinos, a otra zona, y todo este equipo va a estar trabajando los próximos días en lo que es la reposición, la rehabilitación de este lugar que es importante, fundamental con el tema de medicamentos, insumos, material de bioseguridad, barbijo, guantes, batas, alcohol, medicamentos para el COVID y otras enfermedades que hoy lamentablemente lo hemos perdido con este incendio de alta magnitud.